Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a arrancar en una subida en un carro automático. Cómo dominar las subidas en carro automático es realmente sencillo. Se van a dar cuenta. Entonces, es mucho más fácil que en un carro mecánico. Entonces, empecemos. Pero antes que nada, te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Bueno, entonces imagínense que ustedes, pues lo único que tienen que hacer es perder el miedo. Simplemente, ustedes, digamos, miren, ustedes lo ponen en el cambio D. Eso sí es muy importante, ponerlo en D. Ahí está, en D. Y bueno, si ustedes se demoran en sacar el freno, obviamente miren lo que va a pasar. Se nos va a empezar a devolver el carro, miren. Pero ¿cuál es la demora? Simplemente pasar al acelerador, miren. 1, 2 y 3. Ya, y ahí salimos hacia adelante. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que salimos hacia adelante? Si yo se me demoro mucho en pasar al acelerador, se me va para atrás. O sea, la demora es acelerar, miren. 1, 2, 3. Ya. Se me fue hacia atrás 10 centímetros. Por 10 centímetros no va a pasar absolutamente nada. Lo único que ustedes deben de hacer es dejar de tener miedo. Miren, de nuevo, vamos a hacerlo una vez más. Es nomás pasar del freno al acelerador. No tienen que acelerar duro. Con que ustedes aceleren un 20% ya está bien. Miren, 1, 2 y 3. Miren, en el cambio de, ¿no? 1, 2, 3, ya. El carro no se les va a apagar. No va a pasar absolutamente nada porque simplemente no tienen necesidad de no tienen necesidad del embrague del pedal, no hay pedal izquierdo. Entonces simplemente es tan sencillo como saco freno y acelero, ya, y aceleran pasito, aunque lo aceleren un 20-30% está bien, muy pasito, miren, 1, 2, 3, miren, ya. Ahora vamos a hacerlo en una subida más difícil, más dura. Como se dan cuenta, está muchísimo más empinado, miren. Miren cómo está eso hacia atrás, miren hacia atrás, ¿ven? Está bastante empinado el terreno, miren, como se dan cuenta, está bastante empinado. Entonces, miren, lo mismo, ¿qué pasa? Yo suelto el freno. Pues estando en el cambio de D, ¿no? Recuerden, recalco que tienen que estar en el cambio D. ¿Qué pasa? Yo suelto el freno. Se me devuelve el carro, ¿cierto? Pero tranquilos, no le teman a eso, simplemente miren, ustedes cuenten hasta tres. 1, 2 y 3 y pasan al acelerador. Pasan al acelerador. Ya. El carro no se les va a apagar ni nada porque ustedes no tienen el embrague lo hace solo el carro, miren, ¿lo ven? Miren de nuevo, una vez más, miren. La demora está en acelerar, pero ustedes miren, no tienen que demorarse nada, simplemente pasan del freno al acelerador, miren, 1, 2 y 3, ya. ¿Ya? ¿Lo ven? La cabeza fría y hundir el acelerador y ya, eso no tiene ningún misterio. Y después de eso sigan hundiendo constante el acelerador para seguir subiendo, miren, constante, aquí estoy hundiendo el acelerador un 40%, pónganle, miren, ahí nos vamos, vean, constante el acelerador, si quieren lo puedo meter un poquito más, ya, listo, muy sencillo. Si te gustó este útil, corto y preciso tutorial de manejo, regálame un like. También recuerden escribirme aquí abajo, bueno, qué otros tutoriales de manejo de carro automático o carro mecánico quieren que les haga. Nos vemos en un próximo video, bye.